Hola y gracias por venir al 229. Hola Marta. Hola, Javi. Hola Michael. Hola, ¿qué tal? Y estas son las novedades del mes de diciembre que nos metemos de lleno en las navidades. Y hay que hacer ventas, ¿verdad, hijo mío? Sí, Es claro. lo que tiene. Así que vamos a enseñar todo el mogollón de juegos que podéis encontrar ahora mismo en las estanterías. Gracias a Michael de Cuarto de Juegos. Tenemos una gran parte abierta, otra cerrada. Y bueno, en enero volveremos con más novedades. Así que empezamos pronto porque hay muchas cosas que mostrar. Sí. Por favor, ¿dónde queréis empezar? Pues Que ¿quieres elija empezar con Michael. el Sword and Sorcery? Venga, Sword and Sword and Sorcery. Sorcery. Que este ya lo tenéis el unboxing en el canal. Estamos preparando el tutorial. Y esto es un juego de, no me sé los autores, de Simon Romano y Nuncio Surace. ¿Surace? ¿Surace? Surace, no sé, ¿Surace? no sé dónde es. Ojo, lo tienes aquí. Sí, porque no Oh. hay manera de cerrarlo. No. Claro, esto lo que pasa es que es más fácil luego para hacer el setup del juego y demás. Pero Oye, no cabe nada. ¿estos chismes tienes? Sí, son de más Pues que hogar. luego nos Algunos lo serán mejor, otros llevamos. peor, pero vamos, son bastante Vale. prácticos. Vale. Vale, bueno, pues esto es un juego de clásico juego de mazmorras, con los guerreros, con nuestra campaña, ¿vale? Un pedazo de reglamento que ya hablaremos largo y tendido del reglamento famoso. Y es un juego de los ETEO, de jugar en modo campaña y cumpliendo misiones con los clásicos personajes, el orco, El el... orco, Eso, el el orco. mago, el Oh. arquero, el enano. Sí, sigue tú, que yo estoy muy mal. La pícara, hay dos humanos, uno es una pícara, otro es un guerrero, hay un Exacto. arquero, hay un guerrero y hay un Hay un enano. guerrero y un arquero, hay un Hay un guerrero, arquero y un hay enano. muchos guerreros. Bueno, hay un enano con una almadena, que es lo importante. Siempre coged al que tenga el arma más gorda, que Vale. en este caso es el enano. Y cada uno de ellos tiene un estilo de lucha, que puede ser la magia, la fe, la fuerza, la destreza. Y Vale. cada uno de los personajes además va a tener una tendencia al bien o al mal, que eso tenemos que elegir al principio de la partida. Nos va a condicionar también la campaña, las decisiones que vamos a poder tomar y la habilidad especial que tenga nuestro personaje. Aunque luego podemos ir añadiendo poderes y tal. Es un juego que se juega en campaña, vamos a poder ir adquiriendo nuevos ítems, nuevo equipamiento, pues nuevas armaduras, pociones y tal, que además vamos a poder ir mejorando. Si encontramos por ahí la forja o encontramos al... ¿cómo se llama? ¿El buhonero? El buhonero. El, que no es el buhonero es El en emporio. Resident Evil. El emporio. El Emporio, Así. eso. El emporio. Nada, es un juego muy clásico de mazmorras que tienen unas mecánicas que ya hemos visto en otros juegos, pero que las combinan de Muy una manera que bien, queda muy bien es al muy juego. chulo. Nos está gustando bastante lo que hemos probado hasta ahora. Nos está gustando mucho. Es un juego que publica Devir. Y nada, pues tiene aquí Sus minis. sus miniaturas molonas. Eso es. Un juego que Bueno. sale por Kickstarter y que Exactamente. Devir ha sacado el core y luego en principio van a sacar las expansiones. Creo que ya tenían preparado alguna, puede ser. Las instrucciones hacen mención Sí, a que van a eso. sacar expansiones, así que se supone que sí, y en el Devir News han dicho que sí. Y lo que mola es la IA de los enemigos, que cada uno, aparte de poder adquirir un poder diferente, pues también te dice qué es lo que va a hacer en función de la distancia a la que estén los enemigos y cómo Efectivamente. reaccionan. Funciona un poquito como Gears of War, se saca una carta de encuentros, te dice qué miniaturas se van a activar. Y en base a las miniaturas que se activan, con su carta de pergamino te dicen, si está a X distancia, pues atacará con... Si está muy cerca, te ataca con la garra. Si está muy lejos, pues a lo mejor te lanza un pedrusco. Luego cada uno de los enemigos tiene enemigos para él, o sea, los héroes favoritos. Pues el que tiene más dinero, el que está más herido, Exactamente. el que está más cerca, él. A igualdad de condiciones, siempre se baila su héroe favorito, ¿vale? Su enemigo favorito, que será, pues, el más herido, el que tenga más Sí, que si monedas, que a mí estás tú me enfrente no fundieron. va. Si a ti te fundieron porque ibas forrado en pasta, tú Claro, ibas cogiendo todos los duros. en la primera misión, los gremlins, su enemigo favorito es el que tiene más dinero y lo mismo forra en pasta hasta arriba y ya pues Porque eso roban. reaccionó. Te pegan y te roban. Un juego muy curiosete, además que tiene unos dados muy chulos. Un poco confusos a veces, pero muy Sí. chulos. Sí. Y el toque lo da el toque narrativo lo da el libro de secretos, que Eso. está por Está aquí. aquí, que se va activando según vas jugando, te dice lo que va pasando, vamos, y le da ahí un carácter narrativo muy muy chulo. Tiene un toque ahí a Might and Magic, lo que hayáis Sí. jugado, pues recuerda un poco a medida que vais jugando. Hay disparadores que dicen vete a tal punto del libro de secretos y lee el párrafo y A ya mí está. me recuerda, sí, a Mice a Y a lo Mystic, a mejor te puede Gears. decir, sí, y además te puede decir que hagas un, tomes una decisión, que te puede ir por un camino o por otro. Tienes un momento ahí de elige tu propia aventura. Mola. Está interesante el juego, tenemos que jugarlo más, pero desde luego pinta estupendamente. A mí también me recuerda un poco a un juego, os lo enseñamos el año pasado en un vídeo de cosas de Navidad, que es de Undercity, que Sí. también se juega en campaña y tiene mecánicas
algunas cosas parecidas. Este es un poquito más complejo que Undead Artifact. Algún día lo mostraremos en ese juego, que lo tenemos desde hace 2 años y ya apenas hemos jugado. Sword and Sorcery, además, ahora mismo, gracias a David, tenemos una copia para sortear entre nuestros Patreon, o sea que os dejamos por ahí arriba un enlace a nuestra campaña por si os interesa. Efectivamente. Pues nada, pues por ahí. Venga, eso nos lo dejo. Arkham Noir. Arkham Noir. Que esto nos lo tienes que explicar, Mike. Este se juega en solitario, es novedad de Ludonova. Es del mismo autor que luego el Cosmogénesis. Y es un juego que se juega en solitario. La temática es que estás investigando una serie de crímenes relacionados con unas brujas. Y tenemos que... Bueno, se forma una fila de cartas, que son las cartas de... Estas de aquí. Wow. Okay. Uy, no, estás haciendo de las tuyas. Todo controlado, un truco de magia. No preparado. No falta nariz. Entonces las cartas tienen diferentes iconos. Tú tienes una línea de investigación que partes con dos víctimas, que cada víctima tiene dos iconos. Entonces vale. Tú tienes que ir jugando, bueno, se colocan 5 cartas. Lo vea la gente. Así. Excusa. Se colocan 5 cartas y tú solo puedes hacer acciones con la primera carta, que se llama la carta principal. Entonces la puedes coger y la puedes colocar en la línea de investigación de las distintas víctimas si coincide el símbolo. En este caso podríamos colocársela a esta. Entonces vas a ir añadiendo cartas, pero tu objetivo es que haya 5 tipos de pistas diferentes. Uh-huh. Y que una de ellas sea una carta de pieza de puzzle, que son, necesitas reunir 5 para ganar la partida. No veo ninguna hora. Esta, una de estas, por ejemplo. Tiene este iconito aquí. Eso es. Esa solo se consigue si tiene un candado. Tienes que haber jugado una con una llave previa. Entonces tienes que ir haciendo combinaciones con las cartas para conseguir 5 piezas de puzzle. Que es bastante complicadillo, aunque por lo que veo en redes sociales va a ser que yo soy un paquete y que la gente lo juega mucho mejor. Es probable. Las cartas cuando las juegas también tienen un efecto. Sí. Y puedes ir teniendo locura. Abajo, ¿no? Sí, eso es. Ese es voluntario, los negros son obligatorios y te hacen incrementar tu locura, etc. Lo que más me gusta del juego son las ilustraciones, que me parecen súper tétricas. Sí. Molan un montón. Sí, bueno, es que estas son un puntazo, ¿vale? Sí, y están relacionadas con el suceso. Si el suceso es así muy, muy macabro, pues te dan locura y cosas así. Entonces, me parece que está bastante chulo. No es un juego narrativo, pero tú te puedes montar tu película. Eso es lo que se comentaba por redes. El juego no es narrativo. No es narrativo, depende de ti. Tú le das el o sea, tema. Tú eres allá tu imaginación, ¿no? Claro, pero tú vas relacionando a la víctima, pues ha aparecido esto, no sé qué. Entonces, tienes que ir dándole tu vidilla. Le das tu forma, pero el juego realmente es abstractazo puro y duro, o sea, se podría... Sí, aunque a mí las ilustraciones sí me meten en faena. En situación. Vale. Vale, pues hay que probarle. Sí. Guay. Es un juego en solitario, ¿no? Eso es. Completamente en solitario. Uh-huh. Okay. Se supone que van a sacar 2 más y creo que vas a poder combinarlos entre ellos. Oh. Nos lo llevamos puesto. Vamos, este... He pensado. Os lo dejo tranquilamente. Nos lo deja tranquilamente. Luego ya pero es lo que tranquilamente puesto. No se lo devolvemos luego nunca. Tardamos como 40.000 años en devolvértelo a las cosas. Puedes Arkham Noir. Y mira que cuando lo vi yo en su momento no me llamaban la atención precisamente porque carecía de narración. Y digo, bueno, pues. Pero al final todo el mundo a base de hablar del juego ya me ha picado la curiosidad y es Arkham. Así que habrá que sacar a. A Betosin. ¿A Betosin? ¿A quién? A Betosin. A Betosin. A Betosin a paseo. Pues mira. Hablando un poco de contraste. Vamos a sacar un contrastazo. Caverna. Para dos. Para dos jugadores. Juego de SD Game. ¿Está publicado? ¿Por quién publica? SD Game. SD Game. Va a salir en español. Juego para dos jugadores ambientado en Caverna. Y es un juego que, como veis, lo tengo completamente nuevo. Nuevísimo, que lo tienes pasado el jueves. Ojo. Y es un juego en el que cada jugador tiene una cueva. ¿Qué es esto de aquí? Bien. Hasta ahí. Y empieza con una serie de habitaciones que van a empezar boca abajo, que es con las. Bueno, estas. Carta de estas bolsetas se van a ir colocando. Es un poco como el grande, ¿no? Eso es. Es igual, el mismo concepto del grande, pero para dos jugadores. Bueno, es. Más cambia, sencillo, cambia claro. Un poco. Porque tú aquí lo que tienes es una serie de losetas de acción, que son estas, que cada turno vas a poder ir activando una. Eliges una, la juegas y haces combinaciones con los recursos que tengas para conseguir abrir las habitaciones, luego construirlas. Porque una vez que le das la vuelta, se va como a un.
a una reserva común para los jugadores. Cuando hacen la acción para construir, pues la pueden construir y van también desbloqueando nuevas cosillas, tienen nuevas acciones que hacer y tienes aquí un track muy chulo de mercancías que vas subiendo y bajando en función de la cantidad que tienes. Porque al final las habitaciones, ampliar habitaciones es recursos que obtenemos. Sí, y nuevas acciones y puntos de victoria. Esto por ejemplo te da 6 puntos de victoria. Vamos a enseñar esto un poquito más de cerca. Lo de arriba es lo que puedes, lo recompensa que te da al final, ¿no? Los puntos de victoria, ¿no? Sí. Y abajo los recursos que obtienes. Eso es. Lo que estoy viendo también con los componentes que hay es que me parece un poco más accesible porque tiene menos losetas. Yo me acuerdo cuando nos sacaron el caverna, que de repente era este como... Este caverna es para 7 jugadores. O sea, tienes recursos ahí. Tienes material para aburrir. Este sí, este lo han minimizado para 2 jugadores y la mecánica está muy chula. Este lo probé en inglés. Con Irra de Yamadais y me gustó mucho. ¿Y te gustó el grande? O sea, el juego. El caverna grande, para 7. Sí. El caverna también lo probamos. ¿Y te gustó el caverna en grande? Sí, sí. ¿Más que este? Bueno, son distintos. Bueno, son distintos. Vale. Este es mucho más rapidillo. Me gustó bastante. Ah, mira, viene con bolsitas. Sí. Me encanta este detalle, siempre. Pero es una chorrada, pero es que se agradece un montón. Pues sí, oye. Prefiero bolsitas. Y que no traiga cuna, a que traiga una cuna que no me valga para nada. Hombre, siempre va a ser más útil, evidentemente, una bolsita. También depende del... Hombre, si la cuna es fabulosa y te cabe todo enfundado y las expansiones depende y todo lo demás, pues del, fenomenal. La cantidad de fichas que tenga el juego. Si tiene 1000 millones de fichas, como el Sword and Sorcery, te metes en bolsas, como lo hice yo al principio, para tener todo organizado y dije, ni de What coña. The... Ni de coña. Vale, caverna. Yo quiero que nos explique este, que es que me llama muchísimo la atención. ¡Oh! Pesa un huevazo. Sí. Sí, este es de... De Klingbergs. Eso es un juego pedazo abstracto. De caja, ¿vale? Sí. Es un juego abstracto de 2 a 4 jugadores. Y pesa mucho porque son bloques de madera. Eso es. Te vamos a partir la mesa con esto. Bueno, la distribución es una castaña. Ya... Vale. Sí, hay que consultar en la BGG porque... Pues ¿en la BGG hay alguna hoja de referencia, de ayuda o de...? Está el autor diciendo que las instrucciones son una castaña y que te corrige los errores de las instrucciones. Está bien. Ya, los pianitos son muy simpáticos. Che, hay escaleritas, ¿no? Sí. Hay escaleras que tienen que sí. estar por aquí. Es que me parece que hacer una construcción. La construcción pues tiene bloques de diferentes tamaños y cada una tiene 6 colores. Y tu objetivo es quedar lo más alto posible cuando el resto de los jugadores ya no se pueda desplazar. Entonces, cada turno tú tienes, tienes un muñequito y una escalera alta y una escalera baja. Las escaleras cuando se usan se desplazan. ¡Ay, escalera pequeña! Es muy simpático. Entonces, tú en tu turno... La vamos a poner aquí en 3D giramiento. En 3D. Ah, aquí la tabla esa de Ikea que da vueltas viene... Pues mira, es súper guay. ¿Y esto se puede colocar así? Eso es. ¡Ay, se ponen las cositas! Bueno, se colocarían todas las piezas haciendo un bloque y tú en tu turno puedes hacer 2 movimientos. Puedes luego gastar, bueno, las escaleras están parte del movimiento, puedes coger un bloque y colocarlo de tal manera que el color que coincida con tu peón lo dejes en la parte superior. ¿Sí? Porque tú solo puedes estar en bloques blancos con la cara blanca o de tu color. Vale. Entonces pues se trata de eso, de ver cómo aprovechas las construcciones para hacerte tu caminito y ir subiendo. Tú solo puedes subir una altura, ¿no? Una altura, tanta altura como tenga tu peón. Entonces este puede subir aquí. Ah, que hay más pequeños. Ah, este sube aquí, por ejemplo. Pero si quieres subir aquí, puedes gastar tu escalera. Vale, o la escalera grande, o la escalera grande para subir. ¿Esto es para hacer tu peón más grande? No, eso es para bloquear una zona. Tú la bloqueas y hasta que no te vuelva a tocar, nadie puede pisar ahí. Ah, dejas ahí un boñigo. Visualmente es muy bonito. Con 2 el juego cogea un poco. Con 4 mola mucho más. ¡Qué chulo! Bueno, es un juego muy antiguo. O sea, ¿ah, sí? Me estuvieron contando, sí, bueno, por redes sociales, cuando colgamos las fotos, que es un juego muy antiguo y que acaban de hacer esta reedición. Pues no sé cómo sería el antiguo, pero luego este es muy... Visualmente es muy cuco. Lo vimos en Essen. Sí. Lo que pasa es que traerte de Essen cosas que tengan bloques de madera, sí, cuando tienes muy restringido el peso en el avión, era arriesgado. Y mira, lo tiene Michael. Luego lo podemos... Bueno, luego no, porque hoy siempre levantamos temprano de la cama un fin de semana. Hoy el pobre ha cerrado en 3 semanas y estamos grabando después. O sea que luego no vamos a poder probarlo, pero el otro día lo probamos. Cuando tengamos tiempo libre y podamos venir a esta santa tienda a probar juegos. ¿Tiempo libre? ¿Eh? ¿Tiempo libre? Sí. Esto por aquí. ¿Le cabe todo? Sí, porque yo he cerrado todo. O sea que yo he abierto todo.
Claro, claro, está todo ahí. Pero vamos, esto vamos, para guardarlo aquí. No puedes hacer un Michael. Tienes que hacerlo ahí. Un... Aquí, sí, pero bueno, la verdad es que te has reformado, aquí, ya no se puede decir eso. Mientras no cruja, está bien. Bueno. Ya está. Las mujeres sí que lo tengo un poco al tuntún, creo. Sí, lo tienes un poco al tuntún. El termogénesis y esto de aquí también es un poquito al tuntún. Bueno, el Nuria. Es que son muchos juegos hoy. Columna de fuego. Bueno, da igual, vamos por orden. Nuria, otra de las novedades súper. Sí, en ese no estaba todo el mundo como que no. Esto está súper nuevo, claro, está sin destocklar. Esto era como. Era muy vistoso el juego por todo lo que tenía que giraba ahí. Si consigo saberlo, lo veo. Michael va a jugar dentro de la caja. Pero ahora retiro un poco esto. A ver, el juego tiene estas peanas circulares para poner nuestras... Sí, recursos. Y tenemos aparte... Y esto pasa de que gire. Y chirría de que viene. ¡Y rebolsitas! Tres en uno a la noria. Las norias chichirrían. ¿Chichirrían? Están chichirriantes. Dale la vuelta. Ahí estamos. Es como... Esto es el tablero individual de cada jugador, ¿no? Eso es. Y bueno, pues ¿conoces algo de juego más o menos? Más o menos, me lo he estado leyendo por encima. Una mala semana, ¿no? Sí, hemos tenido todos una muy mala semana. Y no hemos hecho mucho los deberes. No hemos hecho los deberes. Es que muchísimo. Es que diciembre viene golosete. Y tiene que. Estaba anunciado el Massive Darkness para el último cuatrimestre de este año, con lo cual tiene que estar también ahí al caer. Hola. El Montañas de la Locura también tiene que estar al caer. Sí. Vale, este es el tablerito. Muchos juegos tiene ahí. Tablero de juego. Eso es. Es básicamente de puntuación. Qué bonito es. Correcto, esto es una isla y la cosa es que cada jugador tiene que tratar de llevar las fichas de su color, que son los cilindros. Los cilindros están fuera. Aquí, estos. De su color en estas cuatro tracks. Porque te van a dar más puntos. Luego se van a ir colocando unos, lo que llaman políticos. ¿Estos son políticos? Sí. Entonces, son cubos grises. Es un juego en el que tenemos que tratar de que cada track en el que queremos subir vaya incrementando su valor, que para eso vamos tapando esto. Entonces el valor visible es el que queda. Este valdría 2, pues se multiplica el nivel en el que estás por el valor que tenga. Y así en los cuatro tracks. Entonces tienes que ver qué es lo que te interesa subir. Y luego tienes que ir haciendo gestión de recursos, combinándolos entre sí en esta rueda, en la que vas a empezar con cinco recursos diferentes en diferentes sitios. Ajá. Pero tú solo puedes activar los que tengas adyacentes entre sí y que estén en la parte inferior de la rueda. Uh-huh. Y luego eso gira un cuarto. O sea, gira una posición, perdón. Y se van cambiando. Entonces vas perdiendo ciertos recursos, necesitas añadir en los engranajes para poder hacer más acciones. Vamos, que la gracia del juego principalmente está en el uso de la, eso es, sí, de la rueda, porque luego es un juego clásico de... Sí, dicen que es un juego ligerito. Hay gente, bueno, Iván y Misut decía que con dos se quedaba un poco plano y que con cuatro mejoraba, creo que ya lo había probado con cuatro. Bueno. Y es un juego que fue editado, bueno, la autora es Sofía Wagner, que ganó la beca del Spiel de Jazz para hacer un juego. Y creo que una ha sacado tutorial. Creo que una ha sacado tutorial. Y mi cabeza friki también. Pues le echaremos un vistazo para enterarnos bien de qué va este Nuria. Mira que esto se encaja aquí. Sí. Lo fijo. Pero es cartón. Y entonces te va diciendo las acciones que puedes hacer con, mira, es que con diferentes recursos. Esto sí que te gusta. Sí, a mí estas cosas. Los cartoncitos bien. Cuando bueno, está bien hecho el juego, pues está bonito. Mira. Componentes con amor. O sea que esto es un poco, plástico. Bueno, no, es bastante durete. Hombre, está bien porque está bien. Lo que han hecho es aligerar. Que si no, imagínate eso si fuera de otro material. Bueno, como. No, esto de acero forjado. Hombre, hace bastante. Como Valiria no creo que lo hagan. Hombre, a lo mejor la edición super premium de Lux. Viene con bolsas. Eso está bien. Mi componente favorito. Eso lo digo yo. Ahora guardarlo aquí. Te estás quedando sin voz. Te estás quedando sin voz. Es que he hablado mucho hoy. Esto aquí, bueno. Esto es de Michael, si es que da igual. Esto ahora cuando habla de columna de fuego, lo que nos vamos a reír. Me da cosa. Es que se queda ahí hecho un guiñapo. Hala. Más cositas que tenemos por ahí abiertas. Oye, qué jersey tan bonito, no te habíamos dicho nada. Muy bonito, muy bonito. Vamos a abrir y hablar. Del Justin Lee que publica Ava Games. Juego de, como podéis ver, de los superhéroes, de la lucha,
De DC, no, esto es DC. Esto es DC. Sí. Esto es DC. Déjame un lío entre DC y Marvel. O sea, lo único. Mira, DC. Cuando se ve Batman, ya te da una pista. Ya, pero siempre me leo los nombres de los dos. Y eso. ¿Estos son los manuales? Vienen bilingüe, en inglés y en. ¡Ojo! ¡Qué chulos son! Este es el ejemplar de demos que nos ha facilitado ABBA. Entonces, gracias. Algunos manuales están como escritos y con correcciones, pero la presentación es súper chula. Sí. Fuera un cómic. Cuando estuvimos probando aquí un proto que trajeron, nos estuvieron enseñando imágenes y era muy chulo cómo iba a quedar. Pero la verdad es que el resultado mola mucho porque te da la impresión de cómic, como sí. En el papel y todo. Mola mucho. Y es un juego realmente bastante sencillo, es un juego de miniaturas, de losetas, de se crea un escenario y luchamos con nuestros superhéroes que tienen sus ¿vale? Sus poderes de movimiento, de ataque. Eso es. Viene con diferentes escenarios, también todos en diferentes cómics y un jugador tiene que llevar a los villanos y el resto llevamos cada un superhéroe. Y la gracia del juego es que cada superhéroe tiene una mecánica diferente. Hay algunos que es como con tokens, otro es con dados. Y cartas. No lo tiene su historieta. Pero no es un juego difícil, no es un juego de muchas reglas, no. Ni mucho menos. Es bastante sencillo. Y cada personaje tiene su propia mini mecánica de juego. Eso. Lo que no habíamos visto eran las miniaturas cuando jugamos. No, estoy aquí sacando. Eran... Bueno, aquí están todos los tipos de losetas, de escenarios. Pues. No recuerdo bien, imagino que había escenarios que cortaban la visión o algo así, el movimiento. Sí, los escenarios eran importantes por el movimiento, por la visión, pero había ciertos personajes que podían moverse de determinada manera. Sí, o podían destruir paredes y cosas así bonitas. Puedes meter atrezo, puedes meter coches, puedes meter. Que además los coches, según qué personajes los podías lanzar, los podías empujar para destrozar a los esbirritos de los demás. Bueno, porque el dibujo es tipo cómic. Sí. Sí. Entonces, aunque parezca así un poco raro, ya está la parte un poco más. Monocromática, ¿vale? Todo muy gris, pero sí, están aquí otros detallitos típicos del cómic. Y aquí tenemos. Los dados que estoy viendo es un poco. Los dados son muy raros. Sí, son raros. Pero son dados de tres caras. Son dados de tres con las esquinas matadas. Esto rueda mucho. Mira, a lo mejor te reconcilias con este tipo de dados. No, yo con este dado no tengo ningún problema porque no se usan nunca. Son los dados de cuatro los que tengo problemas, que no hay Dios que los coja. Que te pinchan. Y estas son las miniaturas. A ver, ¿qué no la tapen? Los villanos vienen en gris más oscuro, los héroes en blanquito. Exactamente. Este, no sé quién es, pero es otro bicho. Sí, bueno. Ah, no, es el enemigo. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Quiénes están? Ese es Flash. Flash, Batman, Superman, Linterna Verde, Aquaman y Wonder Woman. Así como más reconocido. Es. O sea que Batman verde es donde blanco se hace raro. Esto hay que pintarlo. Yo fui Wonder Woman cuando probamos aquí la demo, pero al final es que los enemigos todo el rato estaban bordeándome y apenas. Este es Aquaman. Sí. Que tiene el cliente. Wonder Woman lo cogí porque tiraba dados. La mecánica que tenía era de dados, creo recordar. Este es el bicho más grande, puede ser. Mola. Oye, en otra partida yo fui del equipo de los malos, que llevaba a ese. ¿Te vas a ese? Sí, yo todo lo que vea que es fuerza bruta me parece estupendo. Pues este juego ya lo tiene, está ya publicado. Sí, ¿no? Sí, está en distribución desde la semana pasada. Y mira, aprovechando que es la peli de la Liga de la Justicia, pues ya tenemos aquí el juego de la Liga de la Justicia. Y el acabado es muy muy chulo. Bueno, alguno está aquí bien. Tenemos de todo, tenemos fichitas, tenemos cubitos. Aquí, mira, esta es la parte del escenario. Esto no me acuerdo cómo estaba colocado en la fila. Y soy un poco desastre para estas cosas, aviso. Y no me quiero cargar nada porque son muy. Parecen muy delicaditas. Ahí están. Boca los... abajo. ¿No? ¿No? No, no parece. Michael, no sé poner esto. Pues. No sé. A ver si es que me he confundido. A ver si has metido a otro que no es. ¿A quién más has sacado? Este. Ni idea, pero. Bueno, aquí están los coches, ¿vale? Y obstáculos que podemos lanzar y destruir y tal. Y nos podemos esconder también detrás de ellos. Y tiene todo pues aspecto muy comiquero. Muy chulo. Tengo que volver a jugarlo también, porque recuerdo
Relativamente poco. Acabamos de hacer puré a Michael. Es que el juego no es nuestro, entonces hay que cuidarlo mucho y bueno, bien. Eso tienes que rebobinar y ver dónde lo saca. Pues nada, ahora paramos la cámara, rebobinamos. Saca el cúter. Es que, ojo, de verdad que esto tiene que ir a algún sitio, un segundo. Justin League, una caja que... Pues mira, cierra. Ha cerrado. ¡Ja! Venga, colmogénesis. Sí, sí. Bien. Ábrelo tú. Está... Ojo, instrucciones. Uh-huh. Ojo, hoja de objetivos estelares. Y aquí viene el drama. Cuéntanos un poquito Cosmogénesis. Pues Cosmogénesis es un euro ligerito con su parte de chicha realmente. O sea, nada excesivo, pero sí que te hace pensar. ¿Sí? Y cada jugador tiene un tablerito personal, que son estos. Ese es el tablero, que sería como el mercado donde vamos a ir colocando a nuestros trabajadores para conseguir recursos, que en este caso son planetas, son cometas, son satélites, son objetos especiales. Ajá. Y tenemos una serie de objetivos que completar, que también podemos ir consiguiendo más, que pueden ser dos tipos, o cósmicos o celestes, creo que son. Bueno, que sean estos. Vale. Entonces nosotros tenemos que ir formando... Esto sería así. Tenemos que ir formando constelaciones o sistemas. Sí. En función del objetivo que queramos completar. Por ejemplo, esto te pide tener un planeta gaseoso de tamaño 2 con tres satélites terrestres de tamaño 2. El tamaño viene en las figuras. Ok. Estos son satélites. Tiene que estar por aquí, a ver por ahí más. A ver. Ah, sí. Bueno, están aquí. Ah, hijo mío. Una bolsita de toba. Ah, hijo mío. Vale. Entonces, estos se van aquí a poner en el mercado aleatoriamente en función del número de jugadores. Y tú colocas un trabajador y coges el que te interesa. Y esto lo vas añadiendo. O lo puedes colocar aquí, depende del objetivo que tengas. Si consigues completarlo, pues en una de las acciones puede ser colocar la ficha esta, que es completado el objetivo. Luego estos son puntos al final de la partida. Entonces, tienes que hacer varios sistemas solares, puedes añadir también más espacio. Ajá. Y es un juego muy sencillito en el que tienes que combinar los elementos para conseguir eso, los objetivos. Pero tienes que ir, pues algunos te piden formar vida, otros te piden pues que tenga anillos el cuerpo celeste. Entonces, depende de las acciones que vayas haciendo, vas haciendo tu... Pregunta, ¿el manual está en español? Sí. Sí. ¿Quién lo publica? Lo ha sacado Ludonova. Ludonova, vale. ¿Y este juego lo probó Mutantita Lúdica? ¿Fue en ese en el que nos encontramos con ella? Sí, me dijeron que lo acababan de probar. Y que tenía, y que le gustó bastante, y tenía buena pintilla. Es ligerito, o sea, y luego temático. Bueno, el juego tiene tema, pero puede ser que al final te estés centrando solo en lo que necesitas y lo que no necesites. Y ya, te puedes abstraer todo el tema de planetas y tal. Pero es bonito. Y en general, el sí. juego. O sea, a mí me llamaba la atención simplemente la caja. Al final, como no me documenté de nada, pues lo pasamos por alto, pero... Sí, luego como... lógicamente, cómo se combinan los distintos elementos y cómo se obtienen los resultados, tienen un componente temático. Cómo se crea vida, cómo se forman las galaxias, qué es lo que pasa cuando choca un cuerpo contra otro en el espacio, cosas así. Mola. ¿Puedes ir haciendo combos también? O sea, si completo este objetivo, sí. ¿Me da tal recompensa con lo que activo? No sé cuánto... Más o menos sí. Tienes... Porque luego hay otros objetos... Bueno, unos objetos especiales que te dan como bonificaciones. Y todo eso sí que lo puedes encontrar. Sí, eso por ejemplo. Ok. Pues Cosmogénesis, por lo menos es bonito. Luego ya con el juego no sabemos qué tal, pero el juego es bonito y encima está en... Sí, es bonito. Y el manual es bueno. Pues entonces ya tiene mucho ganas. Sí, el manual queda bastante claro. Tienes acciones principales, luego secundarias, etc. Vamos a meter esto aquí así. Y la mecánica es muy, muy sencilla. Ok. ¿Y? Bueno, no preguntes. Tápalo. Vale, esa será algún sitio. Vale, ajá, Cosmogénesis. Más cositas que tenemos por aquí abiertas. Abiertas, Indian Summer. Indian Summer. Indian Summer, juego de nuestro amigo V. Rosenberg. A veces es nuestro amigo. A veces, muy pocas, pero a veces es nuestro amigo. Y que nos plantea un juego del estilo de Cottage Garden.
Sí, un poco como la mecánica del patchwork. Reimplementada por ya. Esta es la tercera que reimplementa. El patchwork, además, lo tenemos reseñado en el canal. Os dejamos por ahí arriba un enlace por si le queréis echar un vistazo. Mira, tiene bolsitas. Bolsitas, bien, bien. A mí ya me ganáis. Si el manual es bueno, ya me lo compro. Ojo, y viene sin cartón. Este también está nuevo. Puma. Viene sin cartón, es una suerte. Esto lo único que he visto era eso, que era una reimplementación, pero me han encantado las losetillas otoñales. El bosque. Queda precioso, con un zorrito por ahí también. Sí, viene con animales también. Y nada, el objetivo es completar lo que son las 9 secciones de tu tablerito personal, en cuanto lo consigas se acaba la partida. Pero en este caso, las piezas... Las macetas son setas. O sea, lo que... Como el cottage garden. Sí. Más o menos, hay cuatro, esto lo llaman tesoros, hay cuatro tipos de tesoros. Son setas. Setas, nueces, castañas, ¿no? Bayas y plumas. Y cada una tiene como un efecto especial, que son como las acciones secundarias que se hacen en tu turno. La cosa es que tú tienes cuatro piezas de estas al principio, se colocan en torno al tablero, como en el patchwork, que es este, un montón de piezas también, que vas a ir adquiriendo a lo largo de la partida, de diferente manera que en el patchwork. Pero tú cuando colocas en tu tablero personal, puedes o colocarlas de tal manera que no tape ningún tesoro o que lo tape. Si lo tapas, lo colocas y en el momento en que se cierra todo lo que es la sección, que hay 9, te llevas los tesoros. Los tesoros te permiten hacer más acciones secundarias. Entonces tienes que ir combinando, colocar piezas con obtener premios. Luego también puedes colocar nuevos animales. Una vez que has cerrado la sección, puedes colocar animales, pero los animales solo pueden estar sobre tesoros. De tal manera que vuelves a recibir los mismos premios que has obtenido antes. Ajá. Y se trata de eso, de ver cómo vas colocando las piezas y cómo tratas de optimizar los turnos. Una nueva versión del... Se parece más al Cottage Garden que a un patchwork, pero bueno, coger el patchwork todo el sistema de piezas tipo Tetris, ¿vale? Y el patchwork, sí, bueno, el patchwork no me gustó, pero a mí el Cottage Garden tampoco me disgustó. La gente no... Este no lo dan bien de él, a mí no me disgustó. ¿Lo tienes abierto en tienda? O sea, que se ahora es demo, un meetup. Sí, estos, bueno, al hacer el pedido a SB nos mandó ejemplares para demostraciones. Y pues eso, tengo justo el caverna, este. Ay, mira, y... se me acaba de destroquilar. Se te acaba de caer una mofeta. Igual. Ay, mira, hay jibiris, jibiris. ¿Es jibiris? Sí. Ay, sí, mira. Los... No, ese no es un jibiris, jibiris. No, el Noria. ¿De qué? No, el tercero que faltaba era el Noria. Ah, vale. Bueno, pues lo dejamos esto así. Pues no tiene más que mogollón de cartón y bolsitas de plástico. Este a ver si lo podemos probar. Sí. Porque a mí ya te digo, este 1A4 puede ser. Es de 1A4. También tiene versión en solitario. Y el Caverna para 2 también tiene versión en solitario. Ah, sí, ah, no lo sabía. Vale, pues juego de SD Games. Ludonova ha sacado también el telón de acero y 13 minutos de su serie Historia. Y en los dos, bueno, representan un poco la Guerra Fría. Son juegos muy sencillitos para dos jugadores. Con un motor de cartas en los que tenemos que tratar de conseguir la influencia en diferentes países. Este se puede asemejar un poco más al Twilight, pero vamos, muy sencillo, eso es, pero tenemos que ir dominando diferentes países. Hay una carta inicial, pero el resto de las cartas que haces las colocas, tienes que colocarlas al lado del país que corresponda. Y puedes decidir luego si juegas el número de cubitos que te indica la carta, jugar dos cubitos, tres cubitos, o aplicar el evento si es del país opuesto. Uh-huh. Partidas muy rapidillas, en el caso del 13 minutos, en vez de ir colocando cartas, se van a ir como cambiando de zonas. Y tu objetivo también es tener el control en la mayor cantidad de zonas, pero esas pueden ir pasando si pierden influencia de los diferentes jugadores. Uh-huh. Cambiando de zona, entonces le pertenecen al otro. Okay. Son juegos chiquititos, rapiditos, que... Sí. El 13 minutos aún no lo he probado, el telón de acero sí lo probé en la versión inglesa con Gonzalo y me parece bastante chulo, la verdad. Muy rapidillo. Bueno, estos juegos sí son además históricos, que pueden ser también educativos. Eso es, tiene un componente didáctico muy, muy alto. Sí, porque está habla de la crisis de los misiles de Cuba. Tú y yo somos un caso perdido. Sí, el tema... El tema historia, lo llevamos con pinzas. Vale. Y ya tenemos. Más cositas. Que nos queda un Feudalia por aquí. Feudalia. Otro juego de Java Games que nos han cedido también aquí para que le echemos un vistazo. Este tiene que estar a punto de llegar a tiendas y a los mecenas, que creo que estaban enviando ya esta semana. Juego de Fernanda Abad y Checho Nieto. Eso es. Y lo voy a conseguir abrir, lo juro, por lo que más queráis. Aquí estamos.
Es un juego de gestión de recursos basado en una mecánica de deck building. Exactamente, una mecánica de deck building. Libro de reglas, una letra bastante grande, no había visto yo el libro. No, la edición es, ha quedado súper chulo. Espero que la letra, porque no sé si la podéis ver, es así rollo... Rollo medieval. Rollo sí. Medieval, esperamos que no sea muy rollo Lerda, parece que se lee bien. Es muy fácil de leer. Esto. Vale. Y es un juego de deck building, o sea, tú tienes tu propio mazo de cartas y tienes que ir ampliando tus terrenos y cogiendo personajes para que te van a ir dando recursos y al final, pues bueno. ¡Qué chulo! Esa es la cuna. Exactamente, es lo que quería enseñar. Lo que no sé es para qué lado va. Esto viene el juego ya cuando se compra. Esto viene, me encanta. Esta es la edición que sacaron de Kickstarter. Parecía que iba a ser solo uno para algunos jugadores, pero lo han metido para todos. Perfectísimo el detallazo. O sea, es que esto me parece. Sí, la edición es súper chula. Los separadores también están incluidos para diferenciar las cartas. Vale, estos son los feudos, que es con lo que comenzamos la partida, con un feudo, que podemos ir ampliándolo, poniendo cartas alrededor y ampliando el feudo, y esto es lo que nos va a dar, si no recuerdo más, lo que nos daba de base, ¿no? Uh-huh. Que no me acuerdo qué tipo de materiales eran, pero pues piedra, trigo y cosas así, lo clásico en este tipo de juego, no recuerdo qué materiales eran. Esto no sé qué es, esto no lo llegué a ver. Yo jugamos una demo en las LES. Sí, es que viene con diferentes escenarios. Exactamente. También el juego solo el inicial, que es el más asequible. Te iba a preguntar que dónde estaba yo cuando probaste el Feudalia. Pues tú estabas haciendo tus cosas de... Estabas en la ONG, De camiseta naranja. Jugamos una demo con un objetivo muy sencillo, que jugamos Pritcher, Pierra, Casillo. Y la verdad es que el juego me hizo bastante gracia, tiene modo solitario, cosa que a mí me mola bastante. Y a ti te va a gustar porque es un juego súper individual también. Apenas hay interacción entre los jugadores, o sobre todo... Depende del escenario, hay escenarios más bélicos. Eso es. Ah, si hay escenario más... Pues entonces te va a gustar una parte. Una parte me va a gustar más que otra. Entonces a mí me hizo un mogollón de gracia el juego y todos los detalles del juego, todas las... A mí me ha ganado todos los componentes que trae la cuna, eso, los separadores. Me gusta mucho este diseño. Estas son las cartas iniciales que vas a ir comprando, bueno, se van poniendo un pool de cartas y vas a ir comprando nuevas cartas. Y la gracia del juego es el recaudador, sobre todo. Que tú barajas, cuando sale esa carta, tú tienes que pagar recursos. ¿Está dónde estaba este hombre? La baronesa. Bueno, esa estará. Está en otro sitio. ¿Está fuera? Ah, vale. Todo el mundo tiene un recaudador en su mazo. Eso es. Entonces, cuando te sale, tienes que pagar. Entonces, es un deck building, pero que te puede fastidiar. Este es el. Entonces, suele salir en el peor momento y tienes que pagar la mitad de tus recursos. Sí. Todo lo que tengas almacenado en tu feudo. Eso es. Entonces, tampoco. Es un juego que no te permite ahorrar muchos recursos. O sea, que siempre vas un poco ahogado y encima puedes perderlo. De hecho, siempre te interesa comprar nuevas cosas. No te interesa tampoco acumular. Hombre, hay cartas más caras en las que tienes que... Sí, pero claro, tienes ahí el recaudador. Si te ha salido en tu mazo, claro, hasta que renueves tu mano, puedes aguantar mecha. Pero si sabes que te va a salir, te compensa gastar en lo que sea que perderlo cuando venga el hombre este. Sí. Pues una edición estupenda del Feudalia, que me la voy a pillar. Ya lo sabe Dios, que ya me quedé con ganas en las LES. Y muchísimas gracias por cedernosla para echar un vistazo. Y me lo quiero traer esto al canal. Muy bien. Lo que lo tengo. Sí. ¿Algo más abierto? Creo que no. Pues ronda rápida de juegos que tenemos cerrados. Porque esto va a ser muy largo. Unlock. Nueva caja de Unlock con tres nuevas misiones. Un juego, para que lo conozca, es un. Lo diría un escape room, ¿vale? Tipo escape room. Tenemos que resolver un misterio de pruebas de inteligencia y tal, y tres nuevos escenarios. Se juega todo con una baraja de cartas, y cada uno de los casos es una baraja. Y una aplicación que nos marca el tiempo y nos da pistas. Y pone musiquita y tal. Tenemos la casa de la colina, las trampas del Nautilus y el tesoro de. Me da el reflejo. Tony Pal. De Tony Pal. Pues yo desde aquí habría trompetilla, no te digo más. Pues nueva caja de Unlock con tres nuevas misiones. Nueva caja de Unlock, Pritcher, guiño, codazo. Efectivamente. Edge ha sacado Ethnos, que es un juego de mayorías, en las que hay 12 razas diferentes y en cada partida intervienen 6. Entonces tienes un sitio donde puedes ir consiguiendo cartas y luego tienes que jugar cartas para conseguir hacer las mayorías de tal manera que sean del mismo color o de la misma raza, gigantes, esqueletos, etc. Entonces vas añadiendo mayorías. Si quieres volver a añadir fichas a esas zonas, que las zonas son de diferentes colores, que se corresponden con los colores
de las diferentes razas, tienes que colocar más. Entonces, te va exigiendo cada vez más el juego agotar más cartas. Las cartas que no juegas, las tienes que descartar. Entonces, tienes que decidir lo que vas haciendo. Ok, juego de 2 a 6. 2 a 5. 2 a 6. Tienen bastantes. Está teniendo bastante éxito. Ok, juego de. ¿Dónde está aquí? Demon y Edge. Demon y Edge. Okay. Tenemos a Friend and Fur. Friend and Fur. Y sus juegos verdes que empiezan por F. Eso es. En este caso, la traducción al español la han mantenido. No como viernes, que se fue un poquito la gracia. Prima Freeze es un tío que tiene el pelo verde y todos sus juegos tienen tonalidades verdes y empiezan por F. Ya ha sacado tres jueguitos. Y ya está, es la información que tenemos. Hombre, ¿no? Son tres jueguitos chiquititos, muy sencillos, de 2 a 5 jugadores. Depende, este es cooperativo. Exactamente. Estos los dos son competitivos. Este es más infantil, ¿no? Eso es, se pueden jugar niños más pequeños. El Fuga parece ser que es el que es un poco más exigente. Y tienen todos el sistema este de aquí abajo, el Fast Forward. Eso es. También todo por F. Que se. En aprendes juguete, a jugar. Efectivamente. Según estás jugando, básicamente. Y se juega en modo campaña, básicamente. Esto es como para el típico amigo que te dice, no, se aprende mejor jugando, pues este juego tiene la excusa perfecta de que realmente se aprende jugando. Un saludo, Alfonso. Vale, pues nada, los tres juegos de Film & Film no los hemos probado, así que si abres alguno o algún día, pues lo probaremos. Ok. Guay. Están en español, por cierto. Sí, sí. Ah, sí, son de Itch, es cierto. Vale, más cositas. La listella. En la listella. Ay, vale, se me ha quedado aquí. Lo tenemos aquí. ¡Oh! Espera, que esto es de aquí. Aristella, un juego de... ¿Dónde está el Corvus Belli? Eso es, la editorial de Infinity. El juego de miniaturas. Y aquí nos presenta un juego para enfrentamiento para dos jugadores. Eso es. Que es un poquito... Es deportivo, o sea, tiene un carácter deportivo, ¿no? Está ambientado en un deporte futurista en el que los equipos se pelean por conseguir controlar zonas. Viene con diferentes escenarios. Cada equipo está formado por cuatro personajes diferentes, cada uno con sus características. Uh-huh. Luego puedes añadirle cartas como de poderes. Y lo chulo es que cada jugador tiene que seleccionar el orden en el que va a activar sus personajes. Y cada personaje tiene una iniciativa diferente. Entonces tienes que... ese se va a pelear contra el que esté en primera posición del jugador contrario. Entonces los dos lo revelan y se ve quién tiene más iniciativa y es el que actúa primero. Uh-huh. Entonces así con cada personaje. Pues, tiene que salir un montón de expansiones más con nuevos personajes, pero ya a partir de enero. El espectáculo deportivo definitivo, Aristella. Ok. Aquí, ¿qué tenemos? Exploding Kittens. Exploding Kittens. Este juego se financió en Kickstarter. Desbloquearon o sea, fue tanta pasta la que recaudaron que no sabían en qué gastárselo. Hicieron una caja que cuando abrías sonaba miau. Pero bueno, esta caja es la estándar. Yo creo que es el primer pelotazo de juegos de mesa en el Kickstarter, ¿no? Uno de los primeros. Sí, junto con Zombicide. Es un juego de cartas tipo Bluffing. Sí, esto es básicamente. Y de Set Collection, si no recuerdo mal, porque lo jugamos hace un montón de tiempo. De jugar baza, de hacer la puñeta al otro, de salto turno y con esta carta de mato a la tuya. Es un juego muy sencillo. Sí, pero muy tira una carta para que no lo puedas hacer. Entonces, lo divertido son las ilustraciones que tiene y los gatos que hay. O sea, hay un gato que es un palíndromo que me parto. El Taco Cat. El Taco Cat era el mejor. El Taco Cat. Juego muy, muy chorras que publica. Muy chorras, pero bueno, divertido. Para charlar de. Hay un rato de risas que dura la partida, pues 10 minutos durará. Que publica Asmodee. Pues el pelotazo que salió en Kickstarter hace unos años, pues ya lo tenemos. Exploding Kittens. Traducido. El juego de cartas para los amantes de los gatos y de las explosiones y de los rayos láser y también de las cabras. O de las cabras, no sé por qué. No vimos ninguna cabra en nuestra partida. No lo sé, pero es muy chorras y es muy cachonto. Todas las chorradas que cuentan. Okay. Por aquí que tenemos Pick Oil. Que también sale en una campaña de Kickstarter. Exactamente. De la editorial Tutomatoes. Y es un juego de colocación de trabajadores ambientado en el mundo de. Ojo, reflejos. Ahí. De las entidades petrolíferas y es un juego que tiene bastante interacción, lo probamos antes de que saliera la campaña y nos pareció chulo, la verdad. Podemos fastidiar bastante a los contrarios, tenemos que gestionar nuestros recursos y estaba guay. Una pregunta que me estoy haciendo yo ahora mismo, ¿y esto? Eso son banderas negras. Para piratas. Eso iba a venir en cuatro idiomas y se quedaron en dos y no borraron los cuadritos negros. Bueno, a lo mejor son separadores. No lo sé, es muy raro.
las posibilidades sean separadores. No lo sé. Bueno, viene en español, que es lo importante, ¿vale? Sí. Publicado por Chucho Mateo. Español y inglés. Ok. ¿Qué nos queda por aquí? Han salido las expansiones de KMLFG y los dos aventuras de inversión bajo demanda que vuelven a estar disponibles. ¿Las correcciones se corrigieron? Sí, sí, sí. Porque estaban descuadradísimas las cartas. Las tenemos en el coche. Esta, efectivamente. Hoy. Pero así que esta, me han dado los recambios. Vale, esta es para la segunda expansión, la de Carcosa, efectivamente. Y estas son las aventuras de impresión bajo demanda. Es curioso porque luego estas cartas, al ser de impresión bajo demanda, tienen una texturilla rara, son una calidad muy distinta, no tan buena, pero se puede jugar perfectamente, ¿vale? Lo que dicen es que estas las imprimen en la propia casa de Fantasy Flight. Ángela María. ¿Y alguien se lo cree? Lo dicen. No, que lo no sé. Vienen de China. No vienen de China. Pues las de China resulta mejor. Estas tienen una texturilla un poco rara, ¿vale? Y como que tienen menos calidad las impresiones, pero jugables perfectamente. Y han corregido los problemas que tenía la de la maldición del Rugaru. Ok. Ojo. Toma. Es el Dragonfire. Que es un deck building cooperativo. Exactamente. Compra. Y no tiene pirracas, vale. No compres. No tiene pirracas, sí. Y cada jugador lleva un personaje, que son también los arquetipos clásicos. Y la gracia del juego es que se juega en modo campaña y vas mejorando tu personaje. Vas colocando adhesivos de las nuevas habilidades que vas adquiriendo, las nuevas armas. Te piden que sean más de dos jugadores, ¿no? Tengo entendido. Puedes llevar, si juegas en solitario, puedes llevar varios personajes, pero es de 2 a 6. Vale, pero decía que como lo suyo era con juego a más jugadores. Eso tengo entendido. No sé mucho más del juego, ¿vale? No tiene pirracas, así que ya lo catalogo. Muy bien. Cooperativo de dragones y mazmorras y dragonfires y de todo. Eso. Ok. También, es que estamos haciendo aquí ya una pila de juegos que se nos va a desmadrar. Pero es que yo creo que se le ve al jersey ya eso. Exactamente, hay que verle el jersey a Michael. Hay que verle la... No te lo tapes y te lo has puesto para que se te vea. Si me habéis pedido vosotros. Oh, no, chaval, lo que dice. Qué mentiroso el tío. Las leyendas de Andor, la tercera parte de las aventuras... La tercera parte de las aventuras, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa dónde? Ay, que estoy apoyándome en el anillo, vale, es que no estaba raro, perdón. Se te desparramó el cerebro. Totalmente, perdón. Las leyendas de Andor, la última esperanza, tercera parte del juego, que creo que ya es la última parte que van a sacar, sí. Por lo menos de momento. Capítulo 3, aquí lo tenéis, de las leyendas de Andor. No, jugamos nosotros al primero, no nos hizo demasiada gracia, me cabré muchísimo con el juego, porque no lo vi yo. Sí. Y eso quería que la primera misión me gustó, pero la segunda ya. La primera misión me gustó mucho. Jugamos inmediatamente la segunda. Y la volvimos a jugar. Pues esta es la tercera parte del juego, que incluye otro pedazo de tablero. Supongo que mantendrá el diseño. Es el súper bonito que tenía, eso sí, el primer juego y el segundo también con el. Sí, era precioso. Michael Menzel. La verdad es que los dibujos son súper bonitos y le pegan a este juego. Me gustan más estos dibujos, por ejemplo, que los del Sword and Sorcery. Me parece un juego mucho de diseño, es súper bonito. Ahora, como juego, a mí ya me cuesta un poco. No sé qué tal será el capítulo 3 ni el 2, supongo que no variará muchas. Este supone que es un poco más oscuro. Pero... ¿Más oscuro? No, claro. Sí. Pero ¿varían las mecánicas del primero al segundo al tercero? No sabemos. Ni idea. No. ¿Qué más nos queda? Port Royal, que ha salido la edición de Más que Oca, con la expansión simultáneamente y un juego ambientado en el mismo mundillo, que es el Santo Domingo. El Port Royal es un juego muy sencillo de cartas, de un poquito de... Presionar la suerte, no, tentar a la suerte. De tentar a la suerte, muy sencillo de cartas. Lo estuvimos probando y bueno, no estaba mal, está sencillo. Y por lo visto mejora mucho con su expansión. Sí, le da una variante en cooperativa y en solitario. Pero también es conseguir más mercancías, ver cuándo las... Exactamente. Claro, porque Port Royal es un juego competitivo. Nos lo llevamos la primera noche de Essen para poder jugar. De hecho, nos lo mandó Carlos desde Berlín, al que ahí ya aprovechamos, le damos las gracias. Que es un chaval que se fue a buscarse la vida allí y acabó en una tienda de juegos. Lo podéis encontrar en Facebook por Spileando Berlín, que me hace mucha gracia lo de Spileando. Y nos mandó Port Royal y por eso lo pudimos jugar. No me doy cuenta, no podíamos haber traído para que lo veáis. Sí, es que está en alemán, pero las cartas da igual porque no tienen idioma, ¿vale? ¿Le dimos el manual en alemán a Pirracar? Ah, no, lo imprimimos en español y lo llevamos empollado. Tienes que evitar coger personajes, llevarte personajes que te van a dar monedas y objetos que te van a servir para... Y en tu turno tienes que ir sacando cartas intentando conseguir el mayor número de monedas, ¿no? Y lo único que...
van saliendo barcos que son de X colores y tienes que evitar, bueno, tienes que intentar parar antes de que te salgan tres iguales, porque entonces como que te explota y no coges nada. Efectivamente. Pues nada, está majete el juego y por lo visto con la expansión le da una vuelta de tuerca que es muy chula. Y este, pues no sabemos exactamente de qué va, pero es del mismo estilo. Así que aquí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Un poco de misterio. Ay, ¿y ya está todo? Sí. Ya está todo. O sea que entre todo esto, en el momento que saquemos el vídeo y abrimos también la encuesta para los Patreons, para los socios de nivel 1 del Club Diógenes, para que escojáis qué juego. Puede ser el Sword and Sorcery, que ya tengamos uno. ¿Qué juego queréis que sorteemos? Exactamente. Recordad que será el sorteo, el siguiente sorteo lo haremos en enero. Uh-huh. Así que tenéis. Vamos a dejar unos cuantos días abiertos las. Sí, 2 días, como siempre. Para la encuesta, que no me salía el nombre, la encuesta para el sorteo. Y como siempre, apuntaros a nuestro Patreon si queréis ayudarnos a mejorar el canal. Y nada más, que dejamos por arriba un enlace, por cierto. Y darle las gracias a Michael nuevamente por venir aquí y montar el pitote. Por su tiempo, por su dedicación, porque se tiene que leer los manuales y todo para poder explicarlo. Que para esto no hemos venido todos muy preparados, pero tenemos unos días bastante malos. Así que volvemos en enero con más novedades ya pre-Reyes. Sí. ¿El día 2 cómo lo tienes? El día 2 de enero, a las 10 de la mañana. Vale. Para grabar. Bien. Vas a quedarte aquí a dormir. Así que nada. Nada más, majos, que muchísimas gracias por vernos. Gracias a Michael por la invasión. Y nos vemos en el próximo vídeo de novedades. Adiós. Adiós, majos. La chica Wonder Woman no parece que vaya ahí, ¿no? ¿Quién es Wonder Woman? Esa. Pues es que esta tiene. No, Wonder Woman iba ahí boca abajo, porque yo me acuerdo que le he visto el trasero. Lo pasé esa cámara rápida, ¿no? Sí, claro. Ahora, qué lista es. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí. Es que esto va aquí dentro. ¿Qué y no, las cartas están encima de los tokens, seguro. Eso es. Tengo ahí una bolsa de Mercadona que puede valer fenomenal. Escuchad, yo creo que aquí hay cosas cuadradas. Sí, los huevos. Pablo, esto es así la vida. Y esto también. Falta todo esto, tío. O sea, pero vamos a ver. Luego mañana. Por venir al 229. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Michael. Hola, ¿qué tal? Hola, Mesa. Esa mesa acaba de descojonarse. Vamos a dejar de apoyarnos mucho.